Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Les saluda Manuel Espino Sacks y hoy vengo con un tema muy importante, súper importante. ¿Cómo tocar la escala pentatónica? ¿Cómo hacerla sonar bien? ¿Cómo hacerla sonar musicalmente y que a la gente le guste cómo tocas? Lo que acabaste de escuchar era nada más y nada menos que la utilización de la escala pentatónica. Entonces, hoy vamos a aprender cómo utilizar la escala pentatónica. En primer lugar, quiero comenzar diciendo que la escala pentatónica, pues su nombre, ¿no? Penta, 5, y pentatónica, tónica, pues de tono o de notas. Entonces, son 5 notas. Para comenzar, la escala pentatónica es 5 notas, ¿sí? Entonces, hay dos maneras, como les digo a mis alumnos, de ver o de aprender la escala pentatónica. La primera manera de aprender la escala pentatónica es que es una escala, en este caso vamos a utilizar la escala de Do mayor, es una escala mayor, o la escala de Do mayor que vamos, con la que vamos a tocar y vamos a improvisar, que le vamos a quitar dos notas, que en este caso va a ser la cuarta, que sería Fa, y la sexta, la séptima, que sería Si, ¿sí? Entonces, si le quitamos a esa escala de Do mayor que tiene 7 notas, ¿no? La escala de Do mayor tiene 7 notas, bueno, 8 añadiendo la octava. Do, 1, Re, 2, Mi, 3, Fa, 4, Sol, 5, La, 6, Si 7 y Do 8 o la tónica repetida. En este caso 7 hasta Si. Si le quitamos el Si y el Fa, van a quedar 5 notas y sonaría de esta manera. Una vez más. ¿Estás escuchando? Ahora con las dos octavas sonaría. Sí, esa sería la escala pentatónica, vista de esta manera, la primera forma, que sería a la escala de mayor, o en este caso la de Do mayor, le quito dos notas, la cuarta y la sexta, la séptima. Y la segunda forma es que a un arpegio de Do mayor le aumentas. Antes de eso, si no sabes acerca de las escalas o los arpegios, te animo a que puedas ver el vídeo. Sí, un vídeo que tengo acerca de la escala de Do mayor para que tú puedas practicar e improvisar conmigo y pues puedas aprender bien la escala y esto pues no te sepa como a chino o digas cuál que es un arpegio o algo. Entonces tengo ese vídeo acerca de los arpegios para que tú puedas aprenderlos. Entonces, si yo tengo la escala, el arpegio de Do mayor, le voy a aumentar dos notas porque el arpegio serían, son 3 notas, ¿no? Do, Mi, Sol, 1, 2, 3, 3 notas. Dos más que sería la segunda y la sexta. Sería en este caso Re y La y ya sonaría la escala pentatónica. Y ahí tenemos la escala pentatónica. Bueno, vamos ahora a practicar juntos. Antes de continuar, te quiero recordar que si eres nuevo en este canal, puedas suscribirte para recibir todas las notificaciones que van a ir, que te van a aparecer, porque cada vez vamos subiendo videos. Estamos comprometidos con la comunidad de los saxofonistas para poder dar un material y que ustedes puedan aprender, ¿no? Eso por un lado. También vamos a utilizar a continuación un backing track. Déjame decirte que este backing track es de mi autoría. Está en el libro, en el PDF que he hecho, que dice Aprende, Practica e Improvisa con la escala pentatónica. ¿Sí? Este es un PDF que no solo es un PDF más donde solo tienes notas, no. Tienes un backing track por cada escala pentatónica que te va a ayudar a improvisar. ¿Sí? Tienes también los acordes de cada backing track para que si tú eres guitarrista o eres otro instrumentista, puedas también tocar la armonía. Sí, entonces vamos a usar este backing track y no te olvides que tengo ese PDF con las escalas pentatónicas y también tenemos el PDF de las escalas de Do mayor donde también tenemos cada backing track por cada escala. Yo siempre digo esto, a improvisar se aprende improvisando. En cuán más si tienes herramientas, porque es importante si tú tienes herramientas. En este caso, este PDF es una herramienta porque no solo es unas hojas muertas, sino que tiene música. Si tiene un backing track por cada escala para que tú puedas desarrollarlo. Dicho esto, pues vamos a arrancar. La temática va a ser yo improviso al principio y tú improvisas después. Pero antes de eso vamos a tocar la escala de Do pentatónica. Vamos a arrancar, voy a comenzar yo tocando
la escala pentatónica y después lo vas a hacer tú. Vamos a ir ahí tocando juntos. ¡Arrancamos! Escala pentatónica. Dos octavas. Te toca. Escucha el ritmo y dale. Muy bien, ahora voy yo. Más rápido. Tu turno. Más rápido. Turno. ¿Sí? Ahora voy a usar unas fórmulas, patrones que están en el PDF. ¿Sí? Son 8 fórmulas, 8 patrones que he compuesto para que tú puedas tocar y no solo tocar la escala para arriba, para abajo, sino que vamos a usar este patrón. ¿Sí? La primera variación, ¿sí? Esta variación va a ser así, va a sonar así. ¿Sí? La primera variación. Y ya suena diferente, ¿no? Una vez más. Tu turno. Eso. Segunda variación, voy a hacer otra variación que está en el PDF. ¿Sí? Turno. Si ven cómo ya está, estamos dándole ya un color diferente. Esas son dos variaciones descendentes. Ahora voy a hacer una variación ascendente, que está también ahí. Ahí va. ¿Sí? ¿Me escucharon? Turno. Ok, entonces, rápido, ¿no? Esa fue la primera variación que la hice un poco rápida. Y se dan cuenta cómo ya va sonando de una manera muy rica, ¿no? Entonces, a continuación voy a tocar el mismo backing track, pero ahora voy a improvisar con estas tres variaciones. Son 8 variaciones que están en el PDF, como se los comenté al principio. Es un PDF que trae variaciones, trae los backing track y trae las escalas y trae la armonía para que tú puedas desarrollarte como músico y pues, disfrutar de esta escala. Entonces, a continuación voy a tocar el mismo tema, pero voy ahora yo a improvisar con todas estas herramientas, la escala pentatónica y las variaciones. Así que escuchen. Turno.
Voy a usar una variación, ¿sí? Tu turno. Turno. Otra variación. Turno. Arpegio. Y bueno, espero te haya servido este vídeo. El vídeo que viene a continuación es el backing track, este mismo backing track, para que tú puedas tocar, practicar, sin antes decirte que qué escala quieres que sea la siguiente que subamos el vídeo. ¿Qué escala pentatónica? Sol, re, fa. Escríbenos en el comentario qué escala quieres que escribamos, que hagamos el vídeo para poderlo hacer, la siguiente escala. Así que nos vemos pronto y ánimo a seguir disfrutando.